Los candidatos a la presidencia en el año de 1978, el binomio conformado por Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado, efectuaron una campaña en todo el país. Esto, a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral, según los candidatos, estaba dominado por la dictadura. Estos candidatos, que en poco tiempo se convertirían en el nuevo presidente y vicepresidente de la República, eran miembros del partido de la Concentración de Fuerzas Populares. La patria es una patria donde impera la injusticia. ¿Sabed qué reclaman en el Ecuador de 1978 los moradores de la mayor parte de los pueblos ecuatorianos? Agua, agua. Este es un país que tiene sed de agua y sed de justicia. Que no somos comunistas, pero pues han recurrido a esta viveza criolla tan típica de nuestra política, de la calumnia, ¿no? Dimos una imagen de renovación, de juventud en la política, y ganamos las elecciones contra todo y contra todos. Contra la dictadura, que quiso desconocer el resultado. El día de las elecciones y ya conocidos los resultados, el flamante presidente de la República, Jaime Roldós, agradeció el apoyo de los ecuatorianos, de esta forma, retornando la democracia al país. Categóricamente, yo sí puedo decir, con toda claridad, que en el Ecuador, este proceso electoral, controlado por la dictadura, un proceso dirigido por la dictadura, un Tribunal Supremo Electoral designado por la dictadura, tribunales electorales provinciales designados por el Tribunal Supremo Electoral de la dictadura, juntas receptoras designadas por los tribunales provinciales electorales, coordinadores que controlaron la votación en la provincia del Guayas, en la provincia de Pichincha, designados por los tribunales provinciales del Tribunal Supremo Electoral de la dictadura, miembros de las Fuerzas Armadas que estuvieron en cada registro electoral. Es decir, un control absoluto de la dictadura del proceso. El fraude, ¿a favor de quién? Porque triunfamos los sectores populares, quienes expresamos categóricamente nuestro rechazo a una posición determinada. Y toda la campaña de infamias en el país que se han producido. Creo que tenemos que tener un poco de sindéresis en el Ecuador. Lamento tener que hablar así. He expresado que esta noche voy a hablar con un tono de severidad. Quiero guardar y voy a hacer la altura y la compostura necesaria ante el país, porque este país está repleto de adjetivos en materia política y es muy fácil sembrar por el sendero de la duda el camino hacia la burla más sangrienta de aspiraciones populares. Los resultados que hasta este momento se conocen en el país no hacen sino ratificar lo que ya habíamos nosotros anunciado al país: la victoria contundente del pueblo ecuatoriano. Mi gratitud para el pueblo de mi patria, mi gratitud para los humildes del Ecuador que han dicho el día de hoy, ahora le toca al pueblo. Jaime Roldós Aguilera, ya una vez en el puesto de presidente, tuvo varios inconvenientes en la forma de gobierno. Una de ellas, el conflicto bélico con el país del sur, donde dio su último discurso en el Estadio Olímpico Atahualpa, como quien se despedía de la patria que tanto amó. Es hora del trabajo, el esfuerzo, la solidaridad, no de los paros, huelgas, amenazas, incomprensión o rumores. Probemos el amor a la patria cumpliendo cada quien con nuestro deber. Nuestra gran pasión, oíteme, es y debe ser el Ecuador, este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria!